Se supone que esto tiene que ver con Friday Night Funkin'. No le veo el Friday Night Funkin' por ningún lado. ¿Por qué engañan a la gente así? En teoría, podemos... ¡Ah! ¡Ya le vi el Friday Night Funkin'! Mis pedazos de cielo, bienvenidos de nuevo al canal. Chicos, el día de hoy vamos a estar probando algunos juegos que me encontré en la App Store. En la Play Store. De Friday Night Funkin'. La verdad no sé ni cómo se llaman los que bajé, pero bueno. Ya de entrada podemos ver que tiene flow esta vaina. Espero que no tenga copyright esta canción. Vamos a darle a jugar. ¿Y qué hago? Es que ni siquiera me dicen dónde tengo que apretar. ¡Ah, ok! Turno de la chica. Ahora le toca a ella, vale. Ni siquiera dice turno de girlfriend. Ahora me toca a mí. Ok, tengo que apretar así nada más. Como sea. Arriba, abajo. Abajo, abajo, a la izquierda, abajo. ¡Ya se acabó la canción! ¡Ya se acabó la canción! Y esto sí. ¿Qué pasó? ¡Gané! Por lo menos el bailesaco que se está aventando el boyfriend está bueno, ¿eh? ¿Ya es todo? ¿En serio? Ah, nivel 2, ok. Es que, ¿por qué me ponen las flechas por donde se les antoja? ¡Ni siquiera están bailando! ¡Míralos! Ni siquiera van ritmo ni nada. ¿Qué hace girlfriend? ¿Qué hace girlfriend? Por lo menos soy un poco mejor de lo que soy en el juego original. Pero bailen o algo, ¿por qué se quedan esperando ahí? O sea, en el juego original ni siquiera peleamos contra girlfriend. Si no aprieto nada, de todas maneras, no pasa nada. Ah, ok, gané. Muy bien. Ay, girlfriend, qué mal que perdiste. Ok, este siguiente juego se llama Friday Night Fighting 3D. Podemos seleccionar el personaje, ¡ojo! Tengo que comprar a estos, pero como no voy a comprar, voy a elegir a boyfriend. Está peleando contra el Demon Lemon. Y salió un plátano aquí, ¿por qué salió un plátano? Pégale, pégale, el otro lado. ¿Por qué no le da? ¿Qué agarré? ¡Agarré un sable de luz! ¡Ahora soy un Jedi! ¡Ey! ¡Oh, su máquina! ¡Oh, hay un bate aquí! Agarramos el bate, agarro el bate. ¡No puedo agarrar el bate! ¡Oh, tranquilos! ¡Ey! ¿Pero por qué me agarran entre todos? ¡Ah, ya agarré el bate! Ok, ahora sí, mira. ¡Púmbale! ¡A la máquina! ¡Pum, pum! Ok, y se llamaba Mark. Se llamaba Mark. No estoy inventando esto, así se llamaba. ¡Ay, voy a morir! ¡No! ¡No! ¿Tengo otras vidas? De repente estoy al lado de él y no le pego. ¡Pumba! ¡Tom! ¡Sópales! ¡No! ¡Ey! ¡Montoneros! ¡Ándale! ¡Contra todos! ¡Órale! ¿Así les gusta? ¡Sópales! Ah, mira, te puedes ir para abajo también. Para arriba y para abajo. Nada más que como que a veces no agarra bien el control. Ahora sí, los vamos a agarrar a batazos, dijo. Ándale. Que te querías comer a mi novia, ¿qué? ¡Pumba! ¡Bríncale! ¡Cuidado! ¡Córrele más rápido! ¡Pero córrele, boyfriend! ¡No te quedes parado, hijo! ¡Pumba, león! Y ahora... ¡Se hizo para atrás! ¡Ah, se protegen estos canijos! ¡Órale, Bryans! ¡Bryanse al... a otro lado! Parece que como que a veces se cubre... y ya no me deja avanzar. Sí, es que a veces se cubre. Por alguna razón se cubre. Piensa que lo están atacando. ¡Ándale! ¿Quién más quiere? ¡Oh! Se me acabó el sable. Mira. No son tan tontos como parecieron. Les brinca. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Les damos una zapateada o qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Y ahora cómo me salgo de aquí? Tanto que me había costado acabar con esos monos. Ok, mira el Witty. ¿Qué es esto? ¡Ah, es un runner! Ok. Míralo, pero qué fachas, ¿eh? Así en tercera dimensión. Ok, vamos por abajo. Pero no había otra opción. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Aquí, arriba, no. Pero ¿y este señor quién es? ¿Por qué me sigue? ¿Por qué me está persiguiendo? Luego para abajo. Y entonces brincamos para abajo. Bien. Y ahora para abajo. Aquí, así. Y luego, eso. Abajo, a la izquierda. A la derecha, arriba, izquierda. Venga. Aquí hay un poder más. ¡Oh! Y ahora volamos.
¡Oh, mira, mira! ¡Pero qué puntaje estoy haciendo! ¡Adiós! Aquí, abajo, bien dos. Abajo, a la izquierda. Vale, 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 vale. No veo, no veo, no veo. Se me pasó algo por ahí y... ¡No! Parecía que no tenía cuerpo el boyfriend. Ahí dieron... ¡Ah, nos dieron un regalo! Una llave. ¿También podemos ser witty? ¿En serio? No, no somos witty. Recuerda que estoy subiendo video casi todos los días a las 4 de la tarde hora México, por si YouTube a veces no te notifica, así es que ya estás enterado. Sin más, sigue con el video. ¿Y este de qué será? ¿Estás en una casa de un oso asustado? Debes escapar de la casa, encuentra ítems, llaves y un código. Ok, ¿y esto qué tiene que ver con Friday Night Funkin'? ¿Se supone que esto tiene que ver con Friday Night Funkin'? No le veo el Friday Night Funkin' por ningún lado. ¿Por qué engañan a la gente así? En teoría... podemos... ¡Ah! ¡Ya le di el Friday Night Funkin'! ¡Corre, corre, osito, corre! ¿Viene? No viene. Necesito encontrar... ¿O tengo un arma? No, no tengo arma. Necesito encontrar un arma. Ya vi de qué se trata ese Friday Night Funkin'. ¡Claro! Debemos encontrar un arma o algo. Debe de haber algo que nos pueda ayudar contra... Mira, aquí hay algo. Una llave. Usar. Agarrar. Venga. Encontramos una llave. ¿Y esto qué es? Un medkit. Ok, hay que tener cuidado con la girlfriend porque en cualquier momento nos salta por algún lado. Esa llave debe funcionar acá. No, esa llave debe de ser para otra cosa entonces. Me da un poco de miedo volverme a meter ahí. O sea, esa es sí o sí por ahí. Oye, pero ¿cómo brinco entonces? Ah, es por acá. ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! A ver, aquí... ¿Cómo me salen anuncios? Vale, logramos abrir la puerta y la voy a cerrar porque... se le ocurra abrir más esa cosa de ahí. Ok, y esto no lo puedo abrir. Por ningún lado puedo pasar aquí. A ver, pues, abre otra vez esta vaina y... Le tengo que dar la vuelta, ¿no? ¿A dónde fue? Ah, ya, es que si no me ve, me deja de seguir. ¡Ay! ¡Ay, viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Puedo entrar por acá? Ok, le damos la vuelta, le damos la vuelta. Entonces vamos para arriba a ver si podemos conseguir algo y a ver si se atora otra vez por acá esta mona. Es que armas, denme armas, algo. Un plátano, ¿no le puedo aventar un plátano? ¿No puedo abrir el refri? Ah, aquí está, aquí, ok. Por acá, por acá. Por acá, y aquí hay... ¡Nada! ¿Será que me puedo subir acá? Tal vez... No, no puedo. Debe de haber alguna forma de pasar esto, ¿no? O sea, no te dan instrucciones de nada. No te dicen, es por aquí. Aquí haz algo, ¿no? Nada, nada. Ok, ¿ocupamos la banana? No. No la podemos ocupar. Estoy seguro que por aquí. ¡Aquí está la mona! ¡Aquí está la mona! ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, girlfriend! ¡Girlfriend! ¿Cómo camina? ¿Dónde quedó? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! Ok, no tengo armas ni nada. ¿Dónde se fue? Ahí está, mírala. ¡Ey! Ese sartén no lo podría agarrar para... ¿Para pegarle o algo? ¿O ya podría abrir esta puerta? Sí, ya la puedo abrir. Ahora, ciérrala porque no sé si esta mona es inteligente. Y ahora, código. Un código. Rayos. Bueno, por lo menos ya podemos abrir el baño. Otra llave, muy bien. Seguro esta llave es de la puerta de hasta allá. De ese lugar de ahí. Hay que tener cuidado, no sé dónde vaya a estar esta mona. ¿Por acá no podía pasar? No, ¿verdad? Ah, no, sí, sí puedo. Puedo pasar. Vale, 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 vale. ¡Me pegó, me pegó! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No! Ok, a ver si puedo... A ver si puedo abrir rápido. Abre. Ok. Y cierra, cierra la puerta, ciérrala. Ciérrala, ciérrala. Vale. Y ahora dice... Todo el tra... Todo... Oh, no... as... Esto es de una película. Ok, 84-61. Preparado, Dacito. Corre. 8-4-6-1. Vale, 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 vamos. A ver. 8-4-6-1. Enter. Pero si soy un crack. Ciérrale, porque parece que no es tan inteligente la girlfriend. ¿Me dan un arma para acabar con girlfriend o algo? Aquí no hay nada, señores. Ah, una puerta, una puerta. No se puede abrir. Ahí viene, mírala. Ah, ya, es que está bailando. Ay, yo pensé que me estaba persiguiendo. Pero aquí no hay nada, ¿qué hago? ¿Qué le doy un poquito de leche a girlfriend para que se calme o qué? Pero y luego... ¡Ah! ¡Aquí está el arma! ¡Oh, girlfriend! ¡Hola, girlfriend! ¡Ven! ¡Bichito, bichito, bichito, bichito! Desde acá no le puedo disparar. A ver.
Ok, no le pude disparar ahí. Hay que acercarnos a ella entonces. Lo tenemos que hacer, chicos, lo siento. Así es el juego, no me culpen. Por favor, no me vayan a funar. A fumar. Ahí viene. ¡Se sigue moviendo! ¡Ya! ¡Se acabaron las balas! ¡Su cabecita! ¿Qué le pasa? Obtuvimos algo, pero no sé qué es. No me deja agarrarlo. ¿Qué se supone que hago? No me deja agarrarlo. Igual y tengo que llevar algo ahí. Como que necesitas llevar algo a ese lugar, creo. Mira, eran cartuchos, ¿no? ¡Ajá! ¡Era cartucho! Y ahora... ¿Por qué no explota si ahí dice explosivo? Pues así que digas, ¿qué realista es este juego? No, no mucho. Y ahora, si ya se me acabaron las balas y necesitaba esas balas para algo, creo que a fuerza tiene que ser en este edificio de acá. Esta maringola es la que necesitamos, pero no sé dónde la puedo encontrar. A ver. ¡Ah, mira! Por acá puedo bajar. Y aquí hay otra llave. ¿Hay otra puerta? Pero tenemos otra llave. ¿Otra llave será del refri? Ok, estoy atorado. Literal, estoy atorado. Tuve que reiniciar el juego porque pues no me dejaba, ¿verdad? No me dejaba hacer nada. Quédate ahí. Vale, y ahora creo que hay que dispararla acá. Realmente no tengo ni idea de qué hay que hacer ahí. Hay un lugar que no he encontrado porque hay una llave. Tengo una llave extra. Oh. Pero sí tenía una llave. Yo la había agarrado. Por quinto al milésima vez ya lo intenté y no me deja. Y ahora ya no me puedo mover. Vale, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el videito del día de hoy. Espero que se hayan divertido con estos juegos. Díganme en los comentarios si quieren que siga jugando juegos de móvil de Friday Night Funkin', que realmente no es Friday Night Funkin'. Espero que se hayan divertido y como siempre, nos vemos hasta la próxima.